Aquí també vol donar un cop d'efectes al Mallorca. Demà visita el Girona, segon classificat i invicta a casa seva. Una victòria, la segona consecutiva, seria una empenta per a la permanència. Como sigamos así, nos vamos a tener que ir todos con marcapasos al campo. Y no puede ser. No puede ser. O sea, no podemos dejar los deberes siempre para última hora. Entonces tenemos la obligación de mañana entender que tiene connotaciones de final también este partido. Joan Oriol és la gran novetat de la convocatòria del Mallorca per jugar demà a Girona. Olaizola s'endú els tres laterals esquerrans, ja que també viatgen Saúl i Angelinho. Brandon, Sasha i Lago han superat les seves molèsties i són a la llista. Lekic hi torna després de complir un partit de sanció per acumulació d'amonestacions. Òscar Díaz, una setmana més, ha estat descartat per Javier Olaizola. També Salomão, el porter del Mallorca B, Miquel Parera, entra en substitució finalment del lesionat Santamaría. Este partido tiene todos los alicientes posibles como para hacer un gran encuentro e intentar sumar tres puntos. Tanto por la victoria que conseguimos la semana pasada, que te da fuerzas, confianza y de todo, como por el rival que vamos a tener enfrente. El equipo ahora mismo es fiable también fuera de casa porque es muy competitivo y yo voy con muchísima ilusión de conseguir esa segunda victoria consecutiva. Mañana la manera de ganar es que haya 11 tíos que se dejen la vida, porque tenemos enfrente el rival más intenso de toda la categoría. Así de claro. Javier Olaizola ha parlat avui de qualque cosa més que del partit de demà contra el Girona, i el tècnic, ara el sentireu, no s'amaga de res. Mai no és mal moment per aclarir malentesos. El manco, això és el que deu pensar Javier Olaizola. El basc ha aprofitat la roda de premsa d'avui per lloar una vegada més els seus jugadors. A dia de hoy, lo puedo decir, además orgulloso, no tengo ningún problema en el vestuario. O sea, es un grupo cojonudo de chavales que cada uno evidentemente viene de un padre y una madre y tendrá sus inquietudes y sus egoísmos como lo hemos tenido todos los futbolistas de querer jugar. Pero el comportamiento de todos es excelente, a nivel personal y a nivel futbolístico. No hay fisuras al vestidor, ni tampoco té cap problema en Joan Oriol. Yo no sé la situación que tiene con el club. Joan Oriol va a ir convocado este fin de semana, porque está trabajando como un animal. Qui necessita millorar, Òscar Díaz, de moment no el convenç. Si no van convocados es decisión técnica pura y dura, porque entendemos que no están en el momento acorde para poder ayudar al equipo respecto a otros compañeros que entendemos que lo pueden hacer mejor, ni más ni menos. El basc assegura que la decisió de deixar fora de la convocatòria jugadors és única i exclusivament seva. Ni Maeta ni Javi Recio en ningún momento me han impuesto nada de decir este sí, este no, este que juegue, este que no juegue. I tampoc no ha parlat amb el club del seu futur. Ara mateix això no li preocupa, però té ben clar quin és el seu desig. Si el director deportivo cuenta conmigo y Maeta cuenta conmigo, no te preocupes que Olaizola seguirá el Mallorca, no va a haber ningún problema. Ni venga el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Manchester City. Así que claro lo digo. De moment, diu, en té bastament de pensar en el partit de demà a Girona.